Buenos días, muy buenos días. Ahora sí que cuando las campanas de la iglesia nos anuncian que son las 7 de la mañana de este viernes, ya viernes 21 de abril del 2017. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros amigos, don Efraín Méndez Aguilar. Buenos días, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, muy buenos días. Así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Decirles y recordarles muy contentos que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la Avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y estamos repitiendo estas programaciones en diferentes horarios. Muy contentos, pues muy bendecidos por el Señor, dándole gracias y sobre todo por esta gente que está aquí detrás de cámaras que nos ayuda, ¿verdad? Desde muy tempranito, y qué decir acá de nuestros amigos Soyotleros, Efren y Tabo, que como siempre al pie del cañón, y esto no es otra cosa que una bendición del Todopoderoso poder conservar este maravilloso equipo de trabajo que, pues con día, llueve, truene o relampaguee, esté como esté el tiempo, pues aquí tenemos. No hubo vacaciones, nuestros invitados de los viernes obviamente nos pidieron, Tabo y Efren, un poquito de tiempo, y ya a partir de la próxima semana estaremos con nuestros viernes sociales. Pues sin más preámbulos, iniciamos nuestro programa. Don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, adelante. Buenos días, buenos días. Pues qué bueno que tienen vacaciones, ¿verdad? Que hay gente que se puede dar vacaciones. Nosotros no, la verdad es muy difícil en este medio poderse dar algunos días o por el trabajo, ¿no? Por la chamba. Cuando más descansa la gente es cuando tenemos más trabajo. No, de todas maneras se agradece a los grupos que han venido, ¿no? La gente que ha estado aquí pues atendiendo las invitaciones. Y bueno, pues eso no implica y no quita que mandemos como siempre nuestros saludos muy calurosos allá a Chapulhuacanito y a Tamán, las dos delegaciones de aquí, de nuestro maravilloso pueblo de Tamazunchale. Un saludo a todos ellos, a todos los amigos televidentes y por supuesto aquí en la cabecera ahí con los amigos de Soyotla, la verdad que están muy al pendiente del programa. A la gente trabajadora, a la gente que ya ahorita a esta hora ya anda de pie preparándose para la chamba, unos ya están en el comercio. Hay que reconocer el trabajo de toda esa sociedad, de toda la ciudadanía, entonces un saludo también a todos ellos y hasta el fabuloso pueblo mágico de Gilitla. También un saludo allá a la gente de por aquellos lugares que también, claro, también están muy al pendiente de lo que aquí se comenta, se dice, se critica, se analiza. Y pues en Matlapa, por supuesto, no podemos dejar ningún día de mencionar al municipio de Matlapa, que pues también ahí hay muchos movimientos, muchas acciones de trabajo que pues tiene la gente, las autoridades municipales y por supuesto la gente que no está en nuestra región, que está en otros estados, a la gente que está en otros países, en el extranjero también, gracias por su preferencia y bueno, pues aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes con la línea de que no hay línea. Pues de acuerdo al programa anterior, mi Tavo Castillo, pues muchos comentarios acerca de las primeras siete familias fundadoras y forjadoras ahí del barrio Bravo de Soyotla, y dice, oye, pues qué memoria tiene este hombre, pues es nuestro cronista particular, digo, presumimos, aparte de pintor, música y un poquito de loco, pues aquí tenemos a nuestro querido poeta urbano, don Tavo Castillo. Buenos días. Buenos días, Jaime. Oh, y son gente que es para la historia. Empezando allí por Doña Beta Vargas, el famoso restaurante huasteco, el primer huasteco. Ella fue la jefa de una estirpe de toda la familia que después formaron a los Enríquez Pozos y a los Pozos. Ahí todavía hasta la fecha queda mucha familia de esa simiente, y nosotros siempre las vamos a recordar con mucho aprecio, porque ellos fueron los forjadores. Y qué decir
de mi padrino, el profesor Sixto Sánchez, que fue el que hizo el puente ese que está ahí. Eso no lo hizo ni un presidente de la República ni nada, lo hizo él con sus recursos propios, y gracias a eso tenemos todavía ese callejoncito aledaño que ahora se lo han apropiado ahí como estacionamiento mucha gente. Y podemos seguir alimentando la indignación con comentarios, pero lo cierto es que este comentario, el único objetivo que tiene, al igual que la crónica, el oficio de un cronista, es poder hacer una memoria colectiva, un ejercicio de memoria colectiva, para ver qué es lo que nos está pasando y con qué elementos contamos, pues, para seguir adelante y para no atropellarnos, y que el trabajo en los diferentes barrios y colonias de nuestra región pues se realice en armonía y en concordancia con lo que es un espacio de convivencia o de destinado a la vivencia y al desarrollo de esos sectores de la población, que luego acusan muchos estigmas, pero la mayor parte provienen del desorden y del desconocimiento de muchos. También las imágenes esas hermosas de Aguacatlán, que se estuvieron difundiendo a través de Vivencia Informativa y a través de nuestro programa, hemos recibido muchos comentarios que nunca habían visto a Aguacatlán tan bonito como en realidad lo es, y es a través de la magia de la televisión, a través de esas imágenes adecuadas, bien logradas, donde se puede difundir los recursos con los que cuenta cada espacio. Ojalá y esta sea la constante, Jaime, y podamos tener más adelante imágenes de otros espacios que luego pasan desapercibidos y que realmente son una oportunidad muy especial para poder nosotros acercarnos y valorar el gran tesoro y el privilegio que tenemos de ser huastecos, pero además de lo que es el milagro y de la naturaleza, que en definitiva Dios ha sido muy generoso con todos nosotros y nos ha dado espacios excelentes para que nos desarrollemos en plenitud, pero luego nosotros mismos hacemos el desorden y creamos las contradicciones que al rato pues nos están ahorcando y ya no sabemos ni qué hacer. Un saludo a todos los amigos, en particular a doña Lucía, que ya llega después de un viaje que hizo para visitar algunas regiones cafetaleras ahí en la región de Puebla, está estrenando un torrefactor ahí de café muy interesante, ayer lo vi, pero me llamó más la atención las imágenes que me envió de cómo están trabajando en el cultivo del café, las grandes variedades y sobre todo lo que es una cultura que deberíamos imitar aquí en estos pueblos de la Huasteca, donde pues, la cafeticultura no pasa de ser una actividad económica de pura subsistencia y de alta marginación, cuando ya deberíamos estar nosotros a la altura de otras regiones en lo que se llama la producción y el desarrollo de lo que en algún momento se llamó el oro verde, que es el cultivo del café. Un saludo para todos y, como siempre, Jaime, agradecer la oportunidad que tenemos de estar aquí conviviendo en esta mesa con don Efrén Méndez Aguilar y, por supuesto, contigo y estos amigos que están ahí atrás de cámaras, pero que, como bien dices, se desmañanan para que este esfuerzo de comunicación siga siendo una realidad. Pues un agasajo poder sentarse cada lunes, miércoles y viernes y pues agradecerle a Dios. De cualquier manera estamos haciendo un pequeñito gramo de historia, en el sentido de que muchos años, con mucha gente, con muchos personajes que han transitado por este estudio, y esto pues nos llena de placer porque de alguna manera pues servimos un poquito a la sociedad en este tipo de informaciones. Pero cuando hablamos de Gilitla, cuando hablamos de Aguacatlán, cuando hablamos del oro verde, del café, sin duda alguna nos vamos a remontar un poquito a años anteriores. Hablamos de Gilitla, la famosa, ¿qué era lo que el símbolo de Gilitla? La famosa silleta, la silleta de Gilitla. Posteriormente pues ya se vinieron tiempos mejores y vino lo de Edward Jenner, vino lo del
lo del convento de San Agustín, y ahora pues nos damos cuenta de que, aún ya pasando la primera semana de vacaciones, Xirita es considerado como el municipio que tuvo el mayor número de visitantes. Se pasó la semana, pues así, de la temporada alta del turismo, sin embargo, esto continúa. ¿Y por qué? Porque quiere decir que la gente ya ha sabido apreciar que con pocos recursos pues pueden tener lugares alternos. Ya no tan solo son estos dos lugares, el castillo de Edward James y el convento de San Agustín, sino que ya hay otros lugares alternos, como en este caso vimos ahí lo que es Aguacatlán, y otros lugares que turismo municipal, sin duda alguna, y Javier Pacheco, el presidente, está impulsando, y de una manera, pues, de una manera formal, de una manera real, y la gente responde, y lo hemos visto muy sistemáticamente, que este pueblo mágico, a pesar de todas sus deficiencias, a pesar del alto grado de alcoholismo, a pesar de una gran cantidad de comercios ambulantes, pues sigue estando en el gusto, en la preferencia, tan es así que funcionarios de la más alta realeza, como es el secretario de turismo a nivel nacional, junto con el gobernador del estado, vinieron, pero no vinieron como funcionarios, vinieron como su propia familia a disfrutar de esos espacios, que sin duda alguna pues se confunden con la gente, sin tener los guaruras, sin tener nada, andar caminando por esos lugares, disfrutando de lo que es un pueblo mágico como es Xilitla, don Efraín Méndez. Sí, Xilitla siempre va a ser el bastión, ¿no? A pesar de que hay lugares también de muchos años, puede decir de toda la vida, que se han considerado turísticos, como es en Tamasopo, las famosas cascadas de Tamasopo, son muy famosas también, mucha gente asiste ahí. Hay otro lugar en Valles, también muy conocidísimo, por ejemplo, que no se comparan con Xilitla, como es Micos, que son parajes, propiamente son parajes, pues para irse a meter al río, para irse a pasear, disfrutar de los días de vacaciones. Son lugares muy diferentes a Xilitla. Xilitla se conjugan ahí, pues, las pozas de Xilitla, y luego el castillo del inglés y más cosas que se pueden admirar. La vegetación tan exuberante y exótica de plantas que no se ve en otros lados, la verdad es maravilloso, maravilloso ver ese espectáculo silvestre. Y más que nada eso, que acabo de decir, es silvestre. Silvestre, y la gente lo puede notar, lo puede sentir. No hay ni los grandes hoteles, ni los grandes restaurantes de lujo, ni los grandes paseos en tours, es un paseo silvestre que llama mucho la atención, donde yo siempre he dicho que a esos lugares lo único que les falta bien son los servicios que hay que ofrecer a la misma población que vive por esos rumbos y por supuesto que a quienes visitan, que vienen desde el extranjero, la verdad que es. Entonces, Xilitla siempre va a ser eso. Aparte, pues personalidades de la cultura, de la música, de todo tipo de arte se vienen a Xilitla, como cualquier mortal, ¿no? No anda, como dices, hasta funcionarios, no andas como es con que los anden cuidando o que anden con sus guaruras, pues no, se vienen a pasear, escritores, cantantes, de todo tipo, ¿no? De todo género, pero principalmente los que le tiran más a la música, pues, cultural. Entonces Xilitla va a ser siempre ese bastión, ese rinconcito de aquí de la Huasteca, pues la verdad muy visitado. Esperemos que pues todas las autoridades, desde el gobierno federal, estatal y todos los gobiernos municipales que vayan a estar ahí, busquen siempre la manera de que
de que haya algún tipo de, pues de buenas rutas de comunicación, de hoteles, de lugares que se necesitan para que venga gente, o sea, ahora sí que a gastar. ¿Y quién se va a beneficiar? Pues el municipio, la gente de ahí, la población, vendiendo sus artesanías, vendiendo sus costuras que venden, la verdad, porque hacen unas costuras tremendas. El café, pues ha dejado un poco, como bien lo dicen, de ser el atractivo poderoso, porque no se le ha dado la difusión, ni se le ha dado el apoyo al, como debe ser, a ese campo. Pero ahí está Gilitla. Yo creo que siempre va a sobresalir, y si llegan gobiernos municipales principalmente que le echan ganas, que lo promueven y que hacen porque sea más agradable los lugares, pues lógico que siempre seguirán ahí. Bueno, pues Gilitla, como decía mi señora madre Celia Vigiano, la Atenas de la Huasteca, mi Tabo Castillo, en cuanto a cultura ahí está. No es de ahorita, eso es bien, desde años anteriores donde se ha impulsado este tipo de actividades culturales, pero también te hago en tu recorrido por Inmecafé y por esos trabajos y por ese amor que le tienes a esa tierra. ¿Hay lugares alternos que en este momento se le está impulsando fuertemente, como cuáles son? Sí, mira Jaime, me gusta este tema que se está tocando aquí en este viernes por lo siguiente. Por primera ocasión, y a nivel nacional incluso se difundió esa información, fue necesario restringir el acceso a muchos parajes, incluso algunos ya hasta se cancelaron por la gran afluencia de visitantes que había, lo solicitado que es esta región que se llama la Huasteca Sur en materia de turismo. Y esta temporada fue una oportunidad excelente para que la gente disfrutara y conociera más que lo que está ocurriendo aquí. En el caso de Gilitla, el potencial es grande, tú lo acabas de decir, está el Cerro de la Silleta, que es todo un misterio, porque además de la tradición histórica que significa, también por ahí hay un banco paleontológico excelente, de que no se ha revisado, y una cultura ancestral muy particular de esa región de Pueblo Mágico. Pero quiero recomendarles algo que la mayoría de la gente no conoce, y está precisamente antes de llegar a Huacatlán, que ya es un espacio pues difundido a través de esta empresa y conocido por algunas personas, está la comunidad de Potrerillos, que ha crecido en una forma excelente, muy especial, y por supuesto las piedras numeradas, así le llaman, que es una calzada del paleolítico o del neolítico cuando mucho, que es un camino antiguo, donde hay una serie de piedras que tiene jeroglíficos que nadie sabe ni siquiera lo que significa. Haz de cuenta que los hicieron extraterrestres, porque son imágenes muy particulares y están grabadas en esas piedras, y es toda una avenida grande, estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros, no nada más fue el resultado de que a alguien se le ocurrió grabar a una piedra, sino que tenía un significado muy particular esa calzada, y ahí está en Gilitlilla y en la barranca, y dense una vuelta, van a ir a ver Gilitlilla, pues la tierra de Pedro Rosa, bueno, el espacio donde Pedro Rosa hizo la canción del Querreque, que es un himno en el huapango, así se llama la plaza ahí, la plaza de Pedro Rosa, se llama en reconocimiento a Pedro Rosa, y sobre todo ir a ver las antiguas construcciones, casi son murallones, son pueblos amurallados antiguos, que dan fe del trabajo que se ha realizado en todos esos lugares. Y qué decir de las cavernas. Para los espeleólogos, Gilitla es un espacio increíble, porque tiene cavernas muy profundas, pero también donde la gente puede con facilidad visitarlos y conocer un poquito lo que significa también ese deporte. Pero ¿por qué hago mención de esto? Porque sencillamente creo que los demás municipios de la Huasteca
no han querido entender que aquí nuestra región ya tiene los recursos para convertirse en un potencial de desarrollo económico gracias a la llamada industria sin chimeneas. El turismo, aquí no tenemos ni zona industrial, ni grandes instalaciones de infraestructura, pero tenemos algo muy importante que son los recursos naturales, las tradiciones históricas y sobre todo el clima que para nosotros a veces nos parece agobiante, pero que en ese espacio que representa el Golfo de México y la Sierra Madre Oriental, se establece un microclima muy especial que no debería estar en esta latitud porque es propio de la región del sureste en nuestro país, pero que aquí nosotros afortunadamente gozamos en plenitud de las características climatológicas especiales, y eso ha hecho que tengamos espacios que pueden considerarse hasta santuarios de preservación. Yo creo que en el caso de Tamazunchale no deberían dejar solo a Luis Ávila, hombre. Ahí el Departamento de Turismo se puede convertir en un verdadero detonante de convocatoria y de recursos para toda la población. Lo acabamos de ver ahorita en estos en este periodo de vacaciones, donde todos los espacios esos de ecoturismo y los lugares de visita que se han acomodado, pues han estado, han tenido acceso y la gente ha podido disfrutar en plenitud y sobre todo con seguridad. Lo mismo podemos decir de Aquismón y podemos decir de Matlapa. Cada región tiene recursos increíbles que no se han explotado debidamente y que con alegría la gente que viene a visitarnos pues se queda maravillada y pasmada. Y qué decir de San Martín Chalchicuautla, una tradición mágica que existe ahí en plenitud, y creo que cada pueblito de la Huasteca tiene lo suyo. Es muy importante, Jaime, estos comentarios que se hacen en esta mesa, porque tenemos que seguir llamando la atención en esa alternativa que tenemos los pueblos de la Huasteca de ser buenos anfitriones y de crecer en armonía y en concordancia con nuestro espacio a través de la sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos que Dios nos ha dado, Jaime. Bueno, pues para no ser malinchista, estamos hablando de parajes hermosos en Aquismón, en Gilitla y en otros lugares, en Ciudad Valles, Axtla. Sin embargo, también en esta semana hemos visto cómo el repunte en Santa María Picula, donde ahí este paraje ha sido bastante visitado, en Tenexco, en Xoquitipa, lugares que poco a poco van creando pues las mejores expectativas para recibir, aunque falta mucho, pero ahora ya se metió una cuñita ahí en el barco, en Lolotla, Hidalgo, que mucha gente nos viene a platicar acerca que están asistiendo también a estos lugares, pues que de alguna manera están muy cerca y en su momento pues están compitiendo, por decirlo así. Ojalá turismo municipal, en este caso con nuestro mismo amigo Pepe Ávila, y todo el ayuntamiento pues sigan pugnando, porque pues parece ser que como siempre nos estamos quedando un poquito atrás en cuanto a las ofertas al turismo, tanto nacional como internacional, que no se ve aquí, porque obviamente durante mucho tiempo estos municipios, estos parajes de los otros lados, pues están siendo mejor atendidos, don Efrén Méndez Aguilar, que lo poquito que estamos ofreciendo aquí en Tamazunchale. Sí, es muy obvio y no tenemos que decirlo aquí, ¿verdad?, que Tamazunchale está descuidado en eso, en esa cuestión de turismo. Hay muchos lugares donde la gente puede asistir, pero no se han preparado, no se han adecuado para que la gente pueda llegar hasta esos lugares. No hay información completa. Como dicen, la gente hasta de aquí, del pueblo, conoce más nada más Santa María Picula. Y ahí hay que decirlo, yo lo comentaba con alguien en días pasados, que es un lugar bonito porque la gente de ahí le mete mano, pero le mete mano para poder cobrar algo, ¿no? ¿Que a dónde va esa lana? Pues no, nosotros no sabemos ni tenemos por qué andar hasta allá metidos investigando
cuando hay autoridades correspondientes, ¿no? Para, ¿por qué? Porque se deben de coordinar con la gente de allá. Lógico, la gente dice, bueno, yo lo cuido, yo lo preparo, entonces, pues obvio es que queramos obtener un recurso, ¿no? Se habla, por ejemplo, de Tenesco, alguien me decía, lo único pues que se puede notar allá son las casas, las construcciones que hicieron, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no ha habido otro apoyo para ponerlo a, ahora sí que al 100. Sabemos que el recurso no alcanza, hay que decirlo también, es insuficiente. Pero yo creo que poco a poco se le puede ir haciendo algo, y como lo digo, en coordinación con la gente que habita ahí, porque el ayuntamiento, las autoridades municipales, estatales de turismo, quedan bien cuando esos lugares están bien atendidos. Y también se beneficia la gente que vive por esos rumbos, porque hay entraditas de dinero, ¿no? Ya realizan las vendimias, el comercio que es muy, ahora sí, muy bendecido en esos días, ¿no? Entonces, ojalá y se le ponga atención. Hay muchos lugares, la verdad, muchos lugares que en Tamazunchales se pueden rescatar todavía para pues ponerlos a la orden, a consideración de los visitantes. De momento surge pues mucha información, o cuando menos muchos comentarios, del barco ahí en Lolotla. Pues ¿qué es lo que en este momento está haciendo que los tamazunchalenses y mucha gente, aparte de Santa María Picula, pues se lancen a ver también a esta comunidad? Sí, mira, el barco, precisamente pienso que por eso le pusieron ese nombre, porque está en una cañadita y donde pasa el río Claro. Es del municipio de Lolotla, Hidalgo, y que está a unas márgenes de lo que antiguamente era el camino para llegar a los pueblos aledaños del municipio de Tepehuacán. Esta gente, al verse tan marginada, porque la cabecera municipal de Lolotla está arriba, ya cerca de Molango, entonces vivían lejos de la mano de Dios, y viendo el ejemplo de los proyectos de ecoturismo que se estaban haciendo en Santa María Picula, y con un buen trabajo de gestoría que hicieron, pues tienen ya un proyecto muy particular que están desarrollando, pero ya con innovaciones tecnológicas. Nos están diciendo que incluso van a poner ya un balneario por ahí, unas instalaciones de recreo más grandes, van a hacer, al igual que como se ha hecho en Ismiquilpan, pero ahorita están en etapas muy tempranas, y donde pues la gente tiene un acceso gratuito, no le cobran aún ni por pasar, la oferta gastronómica increíble, no pasa de los 50 pesos un platillo bien servido por familia, y luego tienen como diversiones ahí la famosa esta donde se cuelga la gente, ¿cómo se llaman, Juan Jaime? Ahí, hombre, una tirolesa donde le dan vuelta a la gente y pasea. Yo recuerdo que en una ocasión por ahí nos tocó pasar, pero ya en como en un trabajo, y incluso la compañera que todavía vivía, Celina, casi pegó en el espejo del río, porque no estaba bien tensado esa tirolesa. Ahora ya con innovaciones tecnológicas ya ha quedado, y en lugar de estar pensando en los teleféricos y miradores que siempre estamos diciendo, se puede hacer un trabajo más rústico, pero que vaya que sea un indicador para el potencial tan grande en materia de turismo y de desarrollo económico. Bien por esta gente de Lolotla, por los amigos del barco, y pues sin dejar de lado a los esfuerzos que se están haciendo aquí con los proyectos de ecoturismo como el de Soquitipa, el de Tenesco y el de Santa María, porque independientemente de los recursos que aporten o que pueda a llegarles a las familias de ese lugar, pues a nosotros nos gusta ese tipo de propuestas,
porque son una forma muy adecuada de preservar los poquitos recursos naturales que nos quedan. Y quiero hacer el comentario también de un sitio muy importante que se ha pasado por alto y que le va a gustar a don Efrén, es el caso de Tlacuilola. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a pintar la iglesia allí, se llama San José Obrero. Por cierto, unas imágenes que en su momento consideraron profanas, pero que después vino el obispo y dijo, así era el asunto, así es que esto tiene el permiso. Pero no es ese el asunto, que me dio la oportunidad de conocer que había en Tlacuilola, que es un misterio, aunque está muy cerquita. Está, de entrada, está el único cerro del precámbrico que existe en todo el estado, y que es una falla geológica que está incrustada en el río. Esa ya la describió el profesor Sixto García Pacheco en una forma admirable, y es de interés paleontológico, pues muy, muy bueno, muy excelente. Pero también está el primer dínamo de un generador de energía eléctrica, que está allí, la maquinaria y todo el espacio con sus instalaciones, y que podría ser también un atractivo para difundir los recursos que hay en Tlacuilola. Y sobre todo esa tradición de las figuras que hacen con las pajitas y que nosotros los vemos en Navidad, de ahí surgió ese trabajo que han hecho, y desafortunadamente los tenemos muy cerquita, esos espacios, y no hacemos nada. Y qué decir de nuestro mirador ahí del Cerro de la Cruz, que ya debería tener hasta telescopios y todo para que la gente vaya a accesos muy adecuados, pero no sé, que está esperando, como usted dice, a que venga ya el otro que sigue, porque ahorita parece que ya no alcanzó la cobija para más, y siempre vamos a estar ponderando eso. Qué bueno que hablas de los grandes aciertos que se han hecho, como es el caso de invertir en ecoturismo, y que ahora es imitado ya también por los pueblitos aledaños que pertenecen al estado de Hidalgo, y de una manera bastante buena, Jaime. Y esta mañana, escuchar a Tavo Castillo, parece que estamos escuchando a Curita de Rancho, muy pausado, muy calmo. ¿Quién viera a Tavo Castillo? Platicando, muy quietecito. Pero lo que sí es cierto, hay que decir, tenemos nuestro cronista, un saludo para nuestro querido amigo profesor Juan Baraje Rubio, que ya lo vemos bastante repuesto, tuvimos la oportunidad de saludarlo por ahí, es nuestro cronista oficial del ayuntamiento, que está haciendo un excelente trabajo, muy reconocido en las redes sociales, pero sobre todo con todo nuestro aprecio y con todo nuestro cariño por el trabajo, por las acciones, por la difusión que le da a Tamazunchale, reconociendo a los personajes que han hecho la historia de este bello y hermoso Tamazunchale, y dándole también a cada uno el valor que en su momento pues lo ha manifestado. En un momento vamos a continuar también con otro santuario, pero es un santuario que es allá en el Congreso del Estado, en donde los diputados están ahorita tratando de hacer una ley, en donde están pues dando a conocer que lo difícil y lo peligroso es que los automovilistas vayan haciendo uso de su celular y todo lo que puede conllevar con esto. Pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. San Luis Potosí es la entidad en la región del Bajío con mayor incremento en su plantilla laboral manufacturera, con un registro del 10.5%, y alcanzar las 149.476 personas ocupadas en este sector, con base a las más recientes cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante la presente administración estatal, se han invertido 42.4 millones de pesos en la construcción de 541 obras de almacenamiento de agua. Y el gobernador del estado anunció obras y acciones por más de 134.5 millones de pesos para comunidades indígenas de Tanlajás, donde entregó apoyos sociales, culturales y obras de infraestructura educativas, hidráulicas y de salud. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel.
En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide Tech. Los potosinos somos gente de trabajo y gracias a este esfuerzo superamos la barrera de las 400.000 fuentes de empleo, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en materia de desocupación. Por eso, hoy más que nunca, este gobierno impulsa el desarrollo económico, concertando 41 nuevas empresas manufactureras y 17 ampliaciones. En San Luis se invierte y se crean empleos. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. En San Luis Potosí se combate la corrupción. El Congreso del Estado aprobó Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y modificó Ley Orgánica de la Administración Pública y Código Penal. Por un manejo honesto y transparente de recursos públicos, 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Un congreso comprometido con nuestra historia y tradiciones. El Poder Legislativo declara a la ceremonia ritual de los voladores de Tamaletón en Tancanwitz como patrimonio cultural intangible en el estado de San Luis Potosí. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Por un San Luis próspero y productivo, apoyamos a más de 20.000 emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios. El beneficio ha sido mucho, potencializar el crecimiento, le hemos apostado a nuevos proyectos, tenemos muchas líneas de productos, 98% de nuestro personal son personas de San Luis Potosí, buena chamba que andan haciendo, gracias. De esta manera, consolidamos el compromiso que en San Luis se invierte y se crean empleos. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes. Hemos estado leyendo allá en la capital del estado. Sin duda alguna la tecnología ha sido muy buena, sobre todo en esos aspectos de la comunicación como los celulares. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, vemos que cada vez hay más accidentes, gente inocente que por descuido otros automovilistas van pues chateando, hablando, y en tiempos de segundos, pues las cosas muchas veces vienen siendo mortales. Para ello, ahí en el Congreso del Estado, una cierta parte de los diputados están tratando de aplicar o de llevar a cabo una ley en donde se aplique a los automovilistas, Efrén y Tavo, pues ciertas sanciones que van hasta de los 3 años de cárcel. Obviamente es un primer inicio.
se está, y ojalá vaya, tenga pues bastante aceptación, porque muchas veces pues casi los perjudicados es gente inocente, gente que va bien, sin embargo por un descuido de, incluso muchos de nosotros lo hemos hecho, y hasta que no te espanta realmente, que pienses no pasa nada, 2-3 segundos, y cuando te das cuenta ya tienes enfrente un automóvil, te frena de la manera más rápida que puedas, pero sí, dices no, pues esto ya no lo vuelvo a hacer. Ojalá y en el Congreso los diputados coincidan en esto, que es positivo para toda la ciudadanía, y que se resuelva lo más pronto posible, que esta ley se aplique, se acepte, y que le den rápido seguimiento, porque es muy necesario, de acuerdo al índice y a las estadísticas de los accidentes, que son precisamente promovidos por el uso inadecuado del celular en cuanto tú vas viajando en una carretera, y más cuando son de alta velocidad, don Efren. Sí, eso ya es, ahora sí que del dominio público, ¿no? Este tipo de problemas. Gente que va enviando mensajes, no hablando. Yo creo que hablar por el celular, bueno, pues vas nomás hablando y vas viendo. Pero lo más grave es que van, llevan el celular encima del volante, mensajeando. Incluso hasta en los transportes públicos, en los que dan servicio aquí, van con el, con los mensajes, y lógico es que no van manejando vehículos, y luego si van en rutas de alta velocidad, pues lógico que es como cuando se duerme alguien, ¿no? En una cabeceada ya se estampó. Es bueno eso de que se legisle, de que se propongan esas iniciativas con todas las de la ley, y con las penas que se ameriten. A mí me parece perfecto todo eso. Lo que no me parece perfecto, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, México está lleno de las mejores leyes. Todo está bien hecho. Mis respetos para quienes impulsan este tipo de leyes. Lo que no es correcto y siempre va a prevalecer por la impunidad es gente que violente esas leyes y no tenga el castigo. ¿Quiénes van a ser los primeros? Y lo voy a decir de una vez, si eso avanza y prospera ahí, que yo creo que sí va a prosperar, porque todos se quieren adornar, todos los diputados. ¿Quiénes son los primeros que violentan esas leyes? Pues ellos, las autoridades, los funcionarios de gran, son los primeros que violentan las leyes. Deberían de, no sé, de crear conciencia, de invitar a todos a respetar las leyes, y el que las violente que lo castiguen, sea quien sea. Pero hasta se jactan y se presumen de que luego ya traen sus carros con los vidrios polarizados, que tampoco debe de ser, es otra ley que quedó, que no se permite ese tipo de vidrios, y lo vemos en mucha gente influyente, en mucha gente que trabaja en gobierno federal, gobierno estatal, municipales. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Qué bueno, ojalá y prospere y la hagan bien, bien a la medida, y en su momento se vea, se note que se está aplicando, porque ahorita con eso de las redes se balconean a todo mundo, los agarran infraganti, y la verdad es para puras vergüenzas, y les vale que los critiquen, que les digan, si ellos no existen para acá abajo, ellos están allá arriba. Pero bueno, ahí está va a estar la propuesta. Algún día podamos tener un diputado aquí, ya hemos tenido a la maestra más seguido, ¿verdad? Porque es de acá, pero algún otro diputado de los que van a estar al pendiente
de que esa ley se lleve a cabo, se prospere y se aplique, principalmente. Bueno, pues hay mucha gente que, por renuente, por decirlo así, entre comillas, yo sé que mi querido Tavo Castillo tiene su celular, pero poco lo usa. No le gusta, le hablamos y en su casa sí lo encontramos, pero dice, no, ¿yo para qué? Yo prefiero andar muy tranquilo con esto y donde tengo que ir me presento y el que me quiera hablar, pues hay que me vea. Pero esta propuesta de ley, mi Tavo Castillo, ¿cómo la ves? Jaime, qué bueno que se comenta esto, porque hace ya varios meses salió aquí una información donde quedaba prohibido ir manejando con el celular, mandando mensajes o chateando, o como se le quiera llamar, y yo me quedé pensando que se estaba cometiendo una irregularidad desde el punto de vista jurídico, porque no hay una ley que ampare en el Estado. Y qué bueno que ahorita estás haciendo el comentario de que todavía hay un vacío legal en eso. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en Tamazunchale? Que se decía que se iba a hacer, pero no tenían los elementos legales para llamar a cuentas a alguien que fuera cometiendo algo que para nosotros es el pan de cada día y es el atropello más descarado que tenemos. Lo digo porque ahora que fue la peregrinación del Vía Crucis, ahí donde está enfrente, donde está el domicilio del ingeniero Rosendo Pazzi, un fulano venía mandando mensajes, o no sé, ahí viendo algún video, no sé qué cosa, y se andaba llevando a la gente de la procesión. De tal manera que para enfrenar quedó enfocado para allá, para donde está la calle del Cedro, y ella arrancó, a toda pata le metió, y a un ladito iba el tránsito. Y le dije al tránsito, oye, ¿por qué no lo detienes? Ya se fue, me dijo, ya se fue. Ah, pues qué bien, ¿no? Pero finalmente no se hace nada porque a lo mejor por usos y costumbres se podría hacer eso, ¿no? Pero mientras no exista un marco legal, ni siquiera va a haber la intención de hacerlo y todo lo que se diga en ese sentido, pues va a ser como siempre letra muerta. Ojalá sí se llegue a un acuerdo de algo que tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad, sobre todo, no nada más del peatón, sino de los mismos vehículos, que pues un canijo que va distraído, al rato se encarama o se mete abajo de un tráiler o hace algún otro o comete otro accidente después de lamentables consecuencias. Creo que todo esto que se haga tiene mucho que ver con esa llamada de atención a lo que ya es una estructura jurídica que debe renovarse y actualizarse a los tiempos que estamos viviendo, a las nuevas tecnologías y sobre todo hacer uso de un Estado de Derecho que tanta falta nos está haciendo. Pues que en este uso del celular vemos también cuando en los eventos oficiales, ya sea de educativos, políticos, más que nada, que es una irreverencia muchas veces el personaje central está hablando y todos los demás changuillos chateando, viendo su celular, tirándole a Lucas, y hay que reconocer, hay que predicar con el ejemplo. Yo nunca he visto que el gobernador, el doctor Juan Manuel Carrera López, tenga su celular ahí. Él siempre está atendiendo, mirando a la gente, y si acaso le van a hablar, hay alguien atrás que le va a decir. Pero nunca, nunca lo he visto que tenga el celular o estar chateando o atendiendo una llamada mientras un presidente municipal, un padre de familia, un niño, esté en el uso de la palabra. Ojalá que los presidentes municipales y sobre todo los funcionarios de segundo o tercer nivel pues se den a la tarea. En este trabajo nosotros nos damos cuenta porque la cámara va pasando y la cámara no es que vayas a balconear a la gente que no esté poniendo atención, sino que ellos mismos, aunque se enojen mucho, oye, me agarraste así, no, pues tú te pusiste. Y hablando del gobernador, pues dentro de unas cuantas horas estará aquí el doctor Juan Manuel Carrera López en la UDETA. Tiene un acto antes ahí en Ixtiamel y posteriormente a la 1:30 estará ahí en la UDETA con la titular a nivel nacional de Prospera. Vienen a entregar recursos, un aniversario más de este programa en donde cientos y miles de mexicanos y en este caso de potosinos están siendo beneficiados, ya sea para bien o para mal. Hemos dicho muchas veces, hemos estamos creando gente en donde ya no hace otra cosa más que esperar
este recurso, ya no hay mano de obra, ya las mujeres no quieren trabajar, los maridos esperan en su casa que llegue la lanita de, que les dan para sus hijos, o fabricando más niños, porque por mientras más hijos tengas, el gobierno más recursos te proporciona. Prospera el gobernador y sobre todo la lideresa nacional, don Efrén Méndez Aguilar, aquí en La Udeta, en el municipio de Tamazunchale. Sí, por ahí van a estar. Quería decirle aquí a mi compañero Tavo lo del celular, que sí hay elementos jurídicos y sí hay donde encuadre. El reglamento de tránsito, ahí está perfecto en lo que corresponde aquí al área urbana, ¿verdad? Hasta donde alcance, que tránsito tiene la facultad porque es, debe haber un reglamento, si es que tenemos un reglamento, o quién sabe, habría que investigarlo, pero ahí entra bien bien eso de no utilizar. Se sabe, no se cumple, y más quienes están de como tránsitos, sabemos que no pueden dirigir en el crucero ahí, pobrecitos, yo los veo nada más pasando niños o mujeres y es un caos, porque no hay una preparación, no hay un estudio y sobre todo no hay un perfil para esto, pero de eso no estamos hablando, el gobernador del estado. Pues ¿quién les va a enseñar también? Sí, viene el gobernador y lo comentábamos fuera de cámaras, ¿por qué a la Huasteca siempre viene? Cuando hay en otros lugares también dan este beneficio, ¿no? Como es el altiplano, como es la zona media, la misma capital, ¿por qué se tienen que venir a la Huasteca precisamente a pasear, ¿no? Lo que pasa es que es como cualquier artista, ¿no? Todos los es un buen escenario, ¿no? Se presta para este tipo de eventos de renombre. Y es un programa, como bien lo dices, que ha dado mucho de qué hablar, que si sí, que si no debe de cobrar. Y se me venía no sé qué número vayan a presentar ahí, de cuántos llevan ahora ya registrados, ¿no? Ahí en ese programa tan bendito electoral, y que les ha servido mucho a los presidentes municipales, porque son los que manejan los padrones, son los que manejan los padrones y quienes están de responsables en los lugares, comunidades y cerros y montañas, pues son los que deciden quién entra y quién no entra, ¿no? Y digo, lo voy a decir porque hubo un caso muy sonado que me tocó a mí documentar, el caso en Tampacán, la mamá del presidente municipal cobrando oportunidades. Es una prueba de Darío. De Darío, sí, de Darío. De Darío Herbert. Y fue muy sonado porque pues tenía hasta registrados a sus nietos, a los hijos de otro que fue presidente municipal de Butrón, de Javier Enrique Butrón. Recibía una buena lana la señora porque tenía registrados como si dependieran de ella. Digo, dos presidentes involucrados en ese tipo de situaciones, pues yo, como siempre lo dije, yo nunca dije nada de la señora que recibía su lana. Yo criticaba que el presidente municipal estuviera su mamá ahí cobrando, ¿verdad? Y se dijo, sacamos una nota, pero no pasó nada, siguió cobrando. O sea, eso no fue motivo suficiente para que las autoridades competentes tomaron cartas en el asunto, porque hay que decirlo, quienes deben tomar cartas en el asunto son los supervisores, toda la gente que viene de fuera, porque aquí hacen sus enjuagues en todos los municipios, hacen sus enjuagues. Hoy estará ahí toda la gente que se beneficia con eso, porque tienen que ir,
si no, pues les van a quitar. Es la fuerza, ¿eh? Sí, sí, si no les van a quitar el programa, ¿no? Aunque lo necesiten. Y donde sí estoy de acuerdo, por ejemplo, es en que pues tengan ahora como obligación tenerse que ir a revisar las mujeres, ¿verdad? Los niños, que los chamacos tengan lo que necesitan para estudiar, porque para eso se los dan. Les dan creo que hasta el COVACH. Entonces, ese programa me parece bien. Lo que no me parece bien, pues como siempre son las formas que se les dan, las actitudes. Pero hoy veremos qué dice el señor gobernador y qué mensaje traiga la titular de este programa, que como bien lo dicen muchos que trabajan incansablemente, pues nosotros es los que los mantenemos, ¿verdad? Con nuestros impuestos. Pero también finalmente quiero decirles algo, no es cierto todo eso, es dinero prestado. Claro. Es dinero prestado que le prestan a nuestro país para que pueda socorrer a este tipo de gente. No es precisamente de los impuestos, es un dinero que se consigue, ¿verdad? Mundialmente. Entonces ahí está, hay que ir a ver qué más escuchamos por ahí en este tipo de asuntos. Pues este tipo de acciones se politiza. Muchos dicen, bueno, vamos a ver qué tanta aceptación tiene el edil Valdemar Horta López, porque sabemos que aquí en la cabecera municipal pues no es muy bien visto, obviamente la gente que no lo quiere, que no está de acuerdo con su administración, porque va a decir cada beneficiario tiene que traer dos más, una serie de conjeturas que se realizan, pero pues vamos a esperar. Lo importante es que la UDETA se tiene que llenar, porque ante los ojos de nivel nacional de Prospera y del gobernador del estado, pues se tiene que demostrar que hay presencia y hay poder de convocatoria, mi querido poeta urbano. Pues no cabe duda de que no falta la viborita que aparezca ahí en los jardines del Edén, ¿no? Y así se había considerado al programa Prospera, ya una palanca, un motor transformador de reivindicación social. Y ahora vemos que, por ejemplo, ahí en los tamarindos, a decir de la población, se convierte en verdaderos rines de boxeo, porque ahí los delegados y todos se andan agarrando los fregadazos ahí, señoras, por lo mismo que está señalando don Efrén, que hay una listita de beneficiados y de gente que, pues, cuidado, porque tú ya andas con la matraca por otro lado, y ya sabe el licenciado que lo que tiene que hacer, ¿no? Así es que ojalá y eso no prenda en otros grupos, en otras comunidades. Pero finalmente, bien lo señala don Efrén, estos son los programas de caridad. Ante los ojos del mundo, seguimos siendo un país tercermundista, con estigmas anacrónicos ya de sobrevivencia nada más. Y por eso se ensañan todos los tiranos como Donald Trump o otras realeas ahí de alimañas que ven a México así pa abajo, ¿no? Como un pueblito cualquiera o como el patio trasero de su casa. Cuando en realidad, pues aquí también se cuecen habas y hay gente que con mucha dignidad no acepta meterse en ninguno de esos programas, ni mucho menos andar engordando el caldo por ahí electoral a nadie, en Caio. Bueno, pues nuestro querido Don Castillo estuvo muy parco en esto ya. Pues es interesante platicar esto, pero hay que estar en punto de la 1:30 por ahí, escuchando, viendo, llevando lo que es el ser testigos de la historia. A muchos ese tipo de programas no nos gusta porque sabemos que son 100% paternalistas. Sin embargo, es el sistema, hay que estar y a ver qué dice el señor gobernador. Don Efrén Méndez Aguilar, ¿con qué nos vamos? No, pues que hay que ir al evento porque tenemos que estar informados en qué se transforman nuestros impuestos, ¿no? O a ver si nos dan un... Como van a venir también esos del programa Sin Hambre, pues hay que ir. Van a venir sin hambre ellos, ¿no? Porque traen buenos viáticos. Nosotros no. No, pues hay que...
Hay que estar al pendiente de todo lo que pasa. Todo es noticia. Nosotros nos encargamos de esto, de los medios, ¿no? De poder comunicar a la gente todo. O sea, aquí no vamos a guardarnos que es, no, no, es noticia. Y todo es noticia. Y la gente todo lo sabe. Pero desafortunadamente no hay muchos que los digan así abiertamente. No estamos descubriendo ningún hilo negro ni nada por el estilo. Pero pues ahí está el programa. Mucha gente pues se beneficia, algunos no lo necesitan. Algunos son profesores, son profesoras, ¿verdad? Sí, hay que decirlo. Pero bueno, pues si el periodistas, si el gobierno así lo facilita, pues así será. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo, como siempre, continúa inexorable. Pues ya nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar. Buenos Gracias. Días, nuestro querido poeta urbano. Fin de semana. Buenos días y ojalá se diviertan este fin de semana. Y pues si tome, no maneje, y si no, que invite también. Y como dije en Ciudad Valles, hombre, leímos esto, que el comercio hizo su agosto en Semana Santa, hasta los taqueros vendieron más de lo esperado. Y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.